Don Felipe y Doña Leticia ya han puesto punto final a su agenda y han empezado su descanso estival. Don Felipe, Doña Leticia y sus hijas ya están de vacaciones. Esta va a ser una Navidad diferente para la familia real. Unas vacaciones que se prolongarán para los Reyes hasta el próximo 6 de enero, día de su reaparición con motivo de la Pascua Militar, y para sus hijas, hasta el 8, cuando empiecen de nuevo las clases. Poco se sabe de cómo tienen pensado pasar estos casi 20 días de descanso, ya que la información oficial es cuanto menos escasa. Sin embargo, hay tradiciones que se mantienen desde hace ya muchos años, como la cena de Nochebuena y la comida de Navidad, que se celebrarán en Zarzuela y en el Pabellón del Príncipe. El día 24, toda la familia, incluida la infanta Doña Cristina y sus hijos, que este año regresan a casa por Navidad, cenará junta en el Palacio de la Zarzuela. Una velada a la que también suelen asistir la infanta Doña Elena y sus hijos, la infanta Doña Margarita y su familia y la infanta Doña Pilar. El 25, la tradicional comida de Navidad tiene lugar en el Pabellón de los Príncipes y es en ese momento cuando Don Felipe y Doña Leticia celebran las fiestas con la familia Ortiro Casolano. El resto de miembros del clan Borbón tiene sus propios planes, aunque antaño era Doña Pilar quien celebraba un almuerzo en su casa. A partir del día de Navidad, el secretismo impera en torno a la familia real, al menos hasta la Pascua Militar. Es habitual que antes de fin de año, la familia asista a algún espectáculo en Madrid, en el que suelen estar tanto Doña Sofía como la infanta Doña Elena y sus hijos, así como Doña Leticia y las niñas. Este año, como novedad, podrían acudir también la infanta Doña Cristina y sus hijos. Los reyes suelen aprovechar estas fechas para realizar algún viaje privado al extranjero, normalmente para disfrutar del esquí. Una de las grandes pasiones de Don Felipe, de la que también disfrutan sus hijas. Hace ya algunos años trascendió que estuvieron en la exclusiva estación de Courchevel, quizá este año opten por algo similar o prefieran un destino más cálido. El día 6, después de que los reyes presidan la Pascua Militar, se celebra en casa del padre de Doña Leticia una merienda por el Día de Reyes. Una cita a la que la familia real no falta y que pone fin a las fiestas y supone la vuelta tras sus vacaciones privadas.